yo me pongo a veces a pensar, a meditar, ¿por qué a mi hija? ¿Por qué a mí? Y me apoyé en quien no debía, en quien se mostró como no era. Entonces me engañé con él, muy, muy alejada de lo que de verdad había en su mente y en su corazón. Y sin dejarme notar nada, la había él apuñaleado por 17 veces y la había violado. Con una tentativa de asesinato para que ella quede simplemente en una constancia cero, que no puede ser ni siquiera un testimonio de una persona que haya quedado con la secuela de una violación, sino eliminar de este proceso a esa menor. Sí, de ahí no, hasta la vez puedo, como quien dice, asimilar el hecho, no encuentro motivo, no encuentro razones. Es impresionante la cantidad de puñaladas que tenía, de heridas, y que logra sobrevivir, es más que un milagro de Dios. E inmediatamente intervenimos en el aspecto médico, se lo llevó a los centros de salud. Así también, una vez que ya se recuperó la niña, por las amenazas que existía del proceso, tuvimos que llevarle a una casa de protección a la niña y a su familia. Preocupa situaciones como esta, esa es la misión, visión que tenemos dentro de nuestra fundación. Lo segundo, porque la complejidad del caso merecía una atención especial. Y entonces necesitan el apoyo de un sistema legal que coadyuve con ellos y que les proporcione un elemento que es el abogado para que ellos puedan continuar en juicio. Y segundo, es el apoyo de cierto tipo de instituciones que se dedican a la parte psicológica de las víctimas, porque este es un delito que deja una secuela en una persona, más aún si se trata de niños. Una violación es como para que se traume toda la vida sin una adecuada guía. Yo en mi vida había tenido algún tipo de contacto con un abogado, peor, con un juez, un fiscal. En mi vida nunca me imaginé que llegaría a pasar por una situación de esas. Y sí fue trastocador en la manera de que estaba trabajando cuando todavía llevaba el proceso y era sacar tiempo, pedir permisos para estar en la fiscalía, para estar rindiendo versión. Y cada versión, cada reconocimiento de hechos, cada gestión que había que hacer, para mí era terrible porque era nuevamente revivir todo lo que yo quería dejar atrás. Por tratarse de una tentativa de asesinato y una violación como un delito mucho más grave, podría ser llevado únicamente como el delito de violación y dejar a un lado una sentencia justa que también tenga en cuenta, que tome y recoja el delito menor, que sería una tentativa de asesinato. Es importante la participación de la Fundación como una entidad especializada a fin de que se logre la sentencia justa por el delito, los delitos realmente cometidos. En este caso, la tentativa de asesinato más el delito sexual.
Obtuvimos una sentencia en tiempo récord en Ecuador porque hubo una colaboración, un compromiso de todo el aparato de justicia. La resiliencia o la colaboración de la menor para facilitar la etapa de prueba también fue un factor determinante. Para obtener un elemento de 35 años de convicción para un tribunal, es necesario que los sujetos procesales, especialmente el fiscal, quien es quien lleva la batuta en la investigación, o en esta ocasión si fue posible gracias a una acusación particular, que tuvo la valentía de continuar y exponer pruebas que llevaron a la convicción del tribunal de que se puede obtener 35 años con todas las agravantes que tenía el tipo penal. Sentí que se hizo justicia, sentí que las lágrimas y las gotas de sangre que botaron mi hija no quedaron en la nada. Sentí de que el dolor de mi hija y fue también el dolor de cierta gente. Ahora soy una niña alegre, tanto emocionalmente como socialmente. Como ministerio nosotros tratamos de llegar a que los niños tengan una esperanza después de pasar por momentos dolorosos como es el abuso. En la fundación, gracias a Dios, yo encontré ese apoyo, encontré esa comprensión, encontré la ayuda psicológica tanto para mi hija como para mí. Les hace ver que ahí está Dios en el camino para ofrecerle amor, pero también esa justicia restaurativa. Siempre están, como quien dice, fortaleciéndolo a uno en la palabra de Dios. Es buenísimo, de verdad que yo se puede decir que me he reconciliado con el Señor gracias a la fundación. Gracias a Dios se dio en tiempo récord, como digo yo. Fue rapidísimo, creo que en menos de un mes ya me dieron mi casa, ya me entregaron las llaves y próximamente ya la voy a habitar. Si bien hay personas que llegan afectadas, que están recién pasando por la situación, entonces pienso yo que yo pudiera decirle, soportemos, llevemos poco a poco la situación, que va a pasar, que va a pasar. Yo llego a Paz y Esperanza y encuentro, como su nombre lo dice, una paz, encuentro una relación como de familia. Las víctimas generalmente no tienen quien las defienda y son las que más gritan por su ayuda. Me parece que la Fundación hizo un excelente trabajo, muy buen trabajo, porque ayudó a que aquí el tribunal tenga la sensación suficiente con la certeza de que lo que estaba haciendo estaba bien. No alcanzo a entender o a descifrar con palabras la admiración del poder de Dios actuando en lo que es realmente una justicia integral, ¿no? La justicia incluye la reivindicación total de las vidas de las personas, la oportunidad de crecer de esta niña, de su familia, de su madre, ¿no? Una condición de vida aquí en la tierra mucho más justa para ellas y para ellos. Los niños y las niñas
escucha nuestro clamor, que vibre por ellos nuestro corazón, como vibra el tuyo, Señor, por aquellos que han probado la injusticia y el dolor, que seamos tus brazos, seamos tu voz, y en nosotros se encuentren tu